Perica Era existe un rico patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, y también leyendas que se han ido tejiendo en el imaginario popular. Este sitio fue declarado Monumento Nacional el 10 de octubre de 1978. Hoy abrimos sus puertas en la conservación de la memoria histórica holguinera. La Casa Rondán, actualmente La Periquera, estuvo situada desde sus inicios frente a la antigua Plaza de Armas, hoy Parque Calixto García, y que en fecha más remota se nombró Paseo de Isabel II, en la calle del Rosario, entre San Isidoro y San Miguel, hoy Frexes, entre Libertad y Maceo. Este edificio fue propiedad del comerciante español Francisco Rondán y Rodríguez, natural de Málaga. Dedicado a la marina mercante, vino a la isla por primera vez en el año 1824. En el año 1830, ya con algún capital propio y después de conocer Holguín, se estableció con un almacén en el caserío de Auras, hoy poblado de Floro Pérez. A Francisco Rondán se le criticó mucho en su época el haber construido en Holguín una casa de la prestancia de esta. Sin embargo, hizo oídos sordos y demostró ser un hombre dedicado a los negocios y la política. Su riqueza le permitió estar entre las familias de mayor solvencia económica de la jurisdicción. De ahí su cargo de alcalde y jefe del cuerpo de voluntarios. En los días que transcurrieron desde el 31 de octubre al 6 de diciembre de 1868, la Casa Rondán fue testigo del sitio de Holguín. Proceso histórico en que el incipiente ejército libertador resolvió sofocar a las fuerzas insulares. Fue el sitio de Holguín el cerco militar más prolongado del ejército libertador contra las fuerzas españolas durante la Guerra de Independencia. A partir de entonces, la Casa Rondán, que jugó un papel esencial en la protección de los insulares, fue llamada por los mambises La Periquera. Las causas de ese singular bautizo, según la tradición oral, era que los españoles en la bocamanga del uniforme tenían dos colores llamativos que recordaba al de los pericos. Otra versión se refiere a que se encontraban como pericos en una jaula hablando, pero sin poder salir. El nombre era despectivo hacia los españoles, pero estos se apropiaron de él y lo convirtieron en símbolo de su valor y resistencia. En torno a La Periquera y su dueño Francisco Rondán se han ido tejiendo leyendas que ya forman parte del imaginario popular y han llegado hasta nuestros días. La primera de ellas, conocida como el Manco Rondán, dio origen a un popular refrán que todo jibareño conoce: eres más malo que el Manco Rondán. Y surgió durante la estancia del español en el poblado de Auras, hoy Floro Pérez. Según esta, a todo viajero que pasara por Auras, el Manco Rondán lo invitaba a jugar a las cartas y lo sentaba justamente sobre una trampa que había construido encima de un pozo. Si el contrincante estaba ganando en el juego, Rondán accionaba la palanca y el desdichado caía directo al abismo. Nada de esto ha sido confirmado y no parece pasar de una imaginativa leyenda. La casa de Rondán en Floro Pérez fue demolida y donde estaba situada se construyó una secundaria básica. Asimismo, ha quedado en la espiritualidad del pueblo holguinero la leyenda del túnel de La Periquera, que cuenta el amorío de doña Ana Sánchez Roblejo de Peláez con el capitán de voluntarios Serafín Irioste. Según la leyenda, esta señora era la esposa del comandante Agustín Díaz Peláez, jefe de las tropas acantonadas en Holguín. El esposo la idolatraba y la tenía por la más fiel y honesta de las mujeres. Un extensísimo túnel unía las principales edificaciones de la ciudad. Partiendo de la iglesia San Isidoro, pasaba por debajo de la Plaza de Armas, continuaba hasta la iglesia de San José, al Hospital Militar y de ahí hasta los fortines que se encontraban al pie de la Loma de la Cruz. Doña Ana era muy devota y asidua concurrente a las misas de la iglesia de San José. Diariamente, cuando terminaban los oficios, desaparecía tras las cortinas del confesionario que ocultaba la escalera que conducía al túnel de La Periquera. Un día, se escuchó un nutrido tiroteo en los fortines de la Loma de la Cruz. Las campanas de la iglesia comenzaron a tocar a rebote. Hubo un inusitado movimiento en el cuartel de La Periquera y las puertas divisionales del túnel fueron cerradas herméticamente. Horas más tarde se pudo comprobar que todo había sido una falsa alarma.
Pero cuando el comandante Agustín Peláez hacía como jefe de la plaza su recorrido por el túnel de la Periquera, encontró en él los cadáveres de su esposa, doña Ana Sánchez Roblejo de Peláez, y del capitán de voluntarios, Serafín Irioste, quienes habían perecido ahogados. El capitán fue enterrado en el cementerio de la villa con honores militares. A doña Ana se le hicieron regios funerales y fue sepultada en las faldas de la Loma de la Cruz. La inscripción de su lápida decía: a doña Ana Sánchez Roblejo, que pudo morir en su lecho, llena de virtudes, y murió sin honra en el túnel de la Periquera. Y dicen los naturales del lugar que por mucho tiempo del túnel de la Periquera salían de noche voces extrañas. Realmente, lo que ocurrió aquí fue la muerte de doña Josefa Cardet de la Cruz en los días del sitio de Holguín. Ese es el origen de esta leyenda. Doña Josefa era una señora aquí en Holguín de muy liberal, se puede decir. Ella fue por muchos años la amante del gobernador Sayas y Armijo, con quien tuvo algunos hijos. Al morir este, ella hereda su fortuna y después tuvo varios amantes. Y cuando el sitio de Holguín, su amante era un joven que se llamaba Luciano Martínez, que había sido un cubano voluntario del ejército español y que ella, mediante dinero, logró que lo liberara del servicio, de ese servicio que estaba prestando como voluntario. Pero cuando el sitio se refugia aquí, ella ya era una abuela y él un joven. Cuando ella ve arder su casa, que estaba en la esquina de lo que es hoy Libertad y Aguilera, falleció. Cuenta Nápoles Fajardo en su libro sobre el sitio de Holguín que la velaron en una de estas salas de los altos de aquí de la Periquera y recorrieron los pasillos con el féretro y lo depositaron y lo enterraron en el patio de la Periquera. Realmente muere una mujer y hay un hombre joven y hay un amor de por medio. Y entonces de ahí surge esa leyenda. La Periquera tiene mucho valor histórico, tanto local como nacional. Local, tenemos que los primeros chinos que llegan a Holguín llegan a la construcción de la Periquera. Nacional, que en este lugar estuvo preso don Tomás Estrada Palma cuando era presidente de la República en armas. Aquí, el 1 de enero, se convierte en el cuartel del comandante Cristino Naranjo. Y luego, también el 27 de febrero, viene el comandante Fidel y habla desde el balcón al pueblo, por primera vez al pueblo de Holguín. La Periquera, monumento nacional, seguirá conservando sus valores patrimoniales y siempre tendrá mucha historia que contar a futuras generaciones. Por hoy cerramos esta página histórica, pero volveremos a abrirla la próxima semana, siempre con Holguín en la memoria.